serpiente. ¡Traicionera! ¿Quién demonios crees que eres para hablarme de ese modo? Vete de mis aposentos. No me iré. ¡Tú lo harás! Olvidaré la bofetada que me dio Sultana. Porque soy una mujer y comprendo todo su dolor. Su situación es deplorable. Que el Pasha haya preferido una sirvienta en lugar de una poderosa sultana es vergonzoso. ¡Cuida tus palabras, Hürrem! ¡Yo no debo cuidar mis palabras, sultana! ¡Yo no envié a Firial al Pasha! Ahora vayan y hagan lo que les ordené. ¿Comprenden? Ahora. ¿Gulsa? Sí, sultana. ¿Quién se encargará de la renovación de mis aposentos? Yo lo haré, sultana. ¿Desea algo especial? Claro que sí. Los aposentos serán como yo quiero. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán está aquí! Querida Mariam. Hermosa, rostro de luna. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, padre. ¿Ya viste mi regalo? Así es, lo vi. Es un caballo magnífico. Justo como el que quería. Pero aún no he podido montarlo. Mañana lo montarás en el palacio de casa. ¿En serio? ¿Y tu madre? No está aquí. Está en los aposentos de la madre sultana. Las esposas son sensibles, ¿verdad? Pero su alma no era consciente de lo que pasaba. Estaba en un sueño. Y no pudo haber el gran amor entre Ibrahim Pasha y Firial. No fue amor. Ibrahim aún no le... No siga engañándose, gran sultana. Ibrahim ya ha dejado de amarla. Él ya no la desea más. Su corazón se aburrió de usted. ¿Cómo logrará recuperar ese amor? Me preocupa mucho eso. ¿Acaso no ve su condición? Mírese. El Pasha solo vive con usted para cuidar y mantener su estatus de vida. Di lo que quieras, Hürrem. Haz lo que quieras. Ya no puedes seguir dañando mi vida. Pero yo sí dañaré la tuya. Y lo haré de tal forma que no van a encontrar tus cenizas. Usted hará lo que su difunta madre, su esposo y mis otros enemigos no pudieron hacer conmigo. Me hace reír. Mi intención no es hacerte reír. Me di cuenta de lo que quieres hacer. Quieres deshacerte de Ibrahim. Pero no voy a permitir que eso pase. ¿Qué significa? Significa que cambié de opinión con respecto al divorcio. Cambió de opinión, ¿verdad? Sin ninguna duda. No puede cambiar nada. Porque Su Majestad el Sultán... Su Majestad el Sultán dejó todo en mis manos. Porque es mi vida. ¡Ah! ¡Qué vida! Ibrahim Pasha, la señorita Firial y un bebé también. Todos vivirán felices para siempre. Ya cállate, Hürrem. Se lo dije desde el comienzo. Le dije que si quiere, mantendría el secreto. Y nadie lo sabría. Si hubiese aceptado eso, su honor no se hubiese destruido. Sultana. No olvides de dónde vienes. ¿Qué sabes tú lo que es el honor? Thank you.
Vaya a su palacio, sultana. Vaya con la señorita Firial. Vaya, porque debe aprender mucho de ella. Por ejemplo, aprender cómo atraer al pasha. ¿Y cómo hacer que se enamore de usted? ¡Aprenda cosas de mujer! ¡Hurrem! Pero no irá allí, ¿verdad? No puede mirarla a los ojos. ¿Por qué? Esa pobre mujer embarazada solo le muestra la realidad. ¡Es suficiente! ¡Basta! Déjala. Déjala que hable. Di lo que quieras, no cambiaré mi decisión. No me divorciaré. Y no creas que permanecerás en esta habitación, porque Su Majestad nunca lo permitirá. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué no fuiste con tu madre? Ella ordenó que me quede aquí. Tiene razón, lo he deseado mucho. Mi madre me dio este lugar. Esta es mi habitación ahora. No es tan grande como la de mi hermano Mehmet. Y no tiene terraza. Pero también es muy hermosa. Solo necesita unos pequeños cambios. Mañana iremos al palacio de casa. Prepárate. ¿Cuánto quieres por las tres? 600 monedas. No voy a pagar tanto. Es imposible menos. Tengo muchos gastos. Te daré 400 como máximo. Muy bien, trato hecho. Debo seguir trabajando. Me las voy a llevar el día de mañana. Muy bien, no se preocupe. Adiós, gracias. Adiós. Muévete. ¡Muévete, mujer! No me toques. Puedo caminar sola. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¡Shh! ¡No te metas con ella! ¡Vamos! Vamos. Tú también. Me están abandonando. Y ahora la sultana Atisa está en mi contra. Sultana, ojalá no se hubiese apresurado. Ahora utilizarán el asunto de los aposentos en su contra. Olvídate de los aposentos, Zumbul. La sultana Atisa cambió de opinión con respecto al divorcio de Ibrahim. Por Alá. ¿Qué haremos ahora? Hallaré alguna solución. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán está aquí! Su Majestad. Retírate. Su Majestad ya se enteró. Él hará lo justo. No creo que haga nada. Y hay muchas razones por las que pienso así. Tienes razón. Pero esto no será así para siempre. Sultana, me alegra que haya perdonado a Ibrahim Pasha. Así es. Ha tomado la mejor decisión. ¿Quién dijo que he perdonado a Ibrahim? Solo dije que no me divorciaré. Y solo lo hice por Hurrem. Para que no triunfe en su misión. Estoy muy dolida. Nunca podré perdonarlo.
¿Conoces mi decisión respecto a los aposentos? Suleiman. Responde mi pregunta. La conozco. ¿Y qué intención tienes, Hürrem? ¿Qué pretendes? No tengo una intención especial. Su Majestad, vine aquí solo por mis hijos. Yo fui quien interfirió cuando Maidebran quiso mudarse aquí. Sí, porque la madre sultana acababa de fallecer. Ese día solo tuviste una razón para interferir y ambos la conocemos bien. Entonces no la hubiese detenido. Hubiera dejado que se quedase aquí. Ordené que los aposentos permanecieran vacíos. ¡Deja esta habitación! No, no me iré. Como yo no puedo interferir en sus aposentos, usted tampoco puede interferir en asuntos del harén. Conoce tus límites. A veces olvidas a quién tienes enfrente. Usted también, Suleiman. Si se anima a sacarme de aquí, deberá sacarme del harén también. Entonces, eso haré. ¡Rápido, muévanse! Agua. 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 Debemos detenernos. ¿No ve nuestra condición? ¡Denos agua! Dije que se muevan. Denos agua. No se beneficiará de una mujer muerta. De pie, aún estamos lejos. ¡Vamos! ¿Cuándo fueron al Palacio de Casa? Partieron más temprano que nosotros. Tan pronto me enteré, vine a verla. Sultana, disculpe, pero no tenemos otra opción. Debe mudarse de esos aposentos. No. No voy a retroceder. Cuando todo empezaba a ir bien, me atacan. La sultana Tise también cambió de opinión. No me controlé y destruí absolutamente todo. Lo que debía pasar pasó. Usted no es responsable. Estaba pensando en Ibrahim Pasha. Por Alá, si regresa, será más poderoso que nunca. ¿Puedo ir a Manisa con este caballo? Claro que sí, príncipe. Podría llevarlo hasta la otra punta del mundo. No quiero ir tan lejos. Quiero ver a mi hermano Mustafa. Lo extraño. Ahmed León, tranquilo, no estés triste. Sé que pronto lo verás. ¿Cuándo montaremos los caballos? Rustemag. Puede descansar, Su Majestad. Estoy preparando a los caballos. Perfecto, vamos.
papá. Habla, Luna mía. ¿Por qué no vino mi madre? Quizás en otra ocasión. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Responde! ¿Qué sucede ahora? Debemos sentarnos un momento. Debemos descansar. No le pasa nada. Está mintiendo. No. No podemos seguir así. Ya notificaron a la señorita Fife. Ella vendrá muy pronto. ¿A Fife es una mujer inteligente? Claro. Le aseguro que si el diablo la viese, hasta se ocultaría de ella. Le tendría miedo. Perfecto. Estoy cansada de tratar con mujeres tontas. ¡No la toques! ¡Ya cállate! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Deje que la dejes! Detén el carruaje. ¿Qué pasó? ¡Deténlo! ¡De pie, ahora! ¡Vete! ¡De pie! ¡Dije que nos ¡Vamos, dejes! ¡Levántate! ¡Vete! ¡Déjala en paz, por favor! ¿Qué estás haciendo? ¿No sientes pena por estas mujeres? ¿Por qué las torturas? Tú no te metas. ¡De pie! ¡Detente! ¿Quiénes son estas mujeres? Yo las compré, Efendi. Son mis esclavas. Ya no. Te las compraré. No están a la venta. Sigue tu camino. Mírame bien. ¿Acaso sabes con quién estás hablando? ¿Qué es lo que vas a hacerme? ¡Déjame! ¡Ah, maldito! ¿Quién eres para tocarme? Frente a ti tienes a Lac del Harén. Y voy a matarte sin que tu alma lo sepa. Discúlpeme, señor. No lo sabía. De otro modo, yo... ¡Cállate! ¿Cuánto quieres por ellas? Discúlpeme, pero las necesito. No las venderé. Dime cuánto pagaste y te daré el doble. ¿Su majestad te envió su propia armadura? La armadura es de la batalla de Mohax. ¿Qué significa? Me la envió para que no olvide mi cercanía a la muerte. Ahora quiere lo mismo de mí. Obviamente, como un soldado, deseo morir en el campo de batalla. Pero como un amigo... Disculpe, Pasha, pero yo no creo que sea tan malo. ¿En serio? ¿Por qué usamos la armadura? ¿Qué pregunta es esa? La usamos, Pasha, para sobrevivir. Su majestad le envió su propia armadura para salvarlo, pero... le dejó la decisión a usted de vestirla o no. Eso está en sus manos. ¿Desde cuándo debemos usar armaduras para protegernos de nuestros amigos? Bienvenido, Pasha. Pasha, estos hombres... Debemos presentarnos, Mustafa Pasha. ¿Nos conocemos de algún lado? Bien. Como bien saben, hemos comenzado una guerra contra Tahmab y su gran ejército. No tengo ninguna duda de que los hombres aquí presentes son leales al sultán Suleimán. Debo admitir que sus servicios por la dinastía han sido destacables. Espero y creo que sus servicios también van a ayudarnos a lo largo de esta guerra. Será un honor para nosotros, Pasha. Pero quiero informarle un poco acerca de nuestros problemas. Obviamente, los he llamado por esta razón. Veamos a qué problemas se enfrentan. Hoy en esta reunión pondremos fin a esos inconvenientes. Iskandar Efendi, el Vali de Azerbaiyán está llegando.
Ulama Pasha. Bienvenido. Lo estábamos esperando. Yo lo esperaba a usted. Tan pronto como leí la carta vine. ¿Cuál es el problema? Ibrahim. Quiero que él sea vencido en esta guerra. De modo tal que no cuente más con el apoyo de su majestad y tampoco sus soldados. He oído todos sus problemas. Mustafa Pasha. Pasha. Por favor, encárgate de entregarle a estos hombres 2 millones de monedas de oro. Y además cerciórate de que tengan cubiertas todas sus necesidades. Como usted ordene, Pasha. Ibrahim Pasha, quisiera decirle algo, si me lo permite. Antes de esto nos hicieron muchas promesas. Incluso su majestad, el sultán. Pero nuestros problemas aún existen. Es por eso que muchos hombres se han unido a Tahmasp. Porque el Shah Tahmasp cumple con sus promesas sin ningún tipo de retraso. Primero, aclaremos algo. Estoy seguro que ningún turco siquiera se atrevería a llamar a ese hombre Tahmasp Shah. Eso lo hubiese considerado un pequeño error y te hubiese perdonado. Pero no me has dejado alternativa para hacerlo. Porque ningún otomano puede comparar de ninguna manera a su majestad con Tahmasp. Así como solamente brilla un sol en el cielo, hay un solo gobernador sobre la tierra. Y es el sultán Suleimán. Bueno, ¿tienen algo más para decir? Muy bien. Átelo con fuerza. ¡Atención! Sultana. Rustemag, toma esto y envíaselo de inmediato a Iskandar Shalabi. Como ordene, sultana. ¡Madre! ¡Llegó mi madre! Rustemag. Sí, su majestad. Acompaña a Mariam y a Mehmet. Quieren montar sus caballos. Claro, su majestad. ¿Todo está bien, Sumbulag? ¿Quiénes son? Los traje por orden de la sultana Hurrem. Las vimos en el camino y sintió pena. Tal vez era mejor otro lugar. Mira cómo están. ¿Cómo podemos aceptarlas? Como si tú hubieses sido una princesa cuando llegaste. Vamos, llévalas a los baños, límpialas, revísalas y quiero que les des ropa. Vine porque quiero hablar con usted. Ya dije lo que tenía que decir, Hurrem.
Di mi vida por usted, Suleimán. Y usted está dudando en darme unos aposentos. El problema no son los aposentos. Si quisieras, te habría construido un palacio. Sé que usted está enfadado conmigo y tiene razón. Lo desobedecí. Pero si abandono esos aposentos, todos van a reírse de mí. Y no puedo hacerlo por mi honor. Eso debiste pensarlo antes, Hurram. Suleimán, por favor, piénselo otra vez. Reconsidere su decisión. Hágalo por mí. ¿Cómo se llama? Este caballo es suyo. Llámelo como quiera. Será Crin Larga. Crin Larga. Le ha dado un hermoso nombre. Vamos, Crin Larga. Muévete. Ya tomé una decisión. Los aposentos deben vaciarse esta noche. ¿Cómo se atreve a tratar así a la madre de sus 5 hijos? Regresa al palacio, Hurram. Y haz lo que te ordené. De otro modo, habrá consecuencias. ¿Qué pasará, Suleimán? ¿Me expulsará del palacio? ¿Me enviará al viejo palacio o prefiere a Edirne? ¡Hurram! ¡Ah! ¡Madre! ¡Madre, ayuda! Están muy delgadas. Muchachas, no hablen, hagan lo que tienen que hacer. Luna mía, ¿estás bien? ¿Qué te duele? Mi pierna. Sangra. Se cayó una rama, sultana. Rustem, ¿cómo fue que llegó a pasar esto? Responde. Disculpe, su majestad, yo... Esto no fue su error, papá. Apareció una serpiente. El caballo enloqueció cuando la vio. Me hubiese caído sin Rustemag. Él me salvó. Gracias, Rustemag. ¿Qué podemos hacer por ti? Nada, sultana. Es mi trabajo. Rustemag, estoy en deuda contigo. Pídeme lo que desees. No quiero nada, señor. Rezo por su seguridad. Diles que preparen el carruaje. Regresamos al palacio. Como ordene, su majestad. Vamos, Mariam. Despacio. Alimenta a estas mujeres. ¿Dónde permanecerán? En el patio de piedra. Luego veremos. ¿Qué tienes ahí? Nada. No es nada. ¿Tienes un tatuaje? ¿Qué sucede allí? Nada. Estábamos hablando. No hablen. Terminó el baño. Vamos, vístanse y salgan de aquí. Mariam. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo estás? Bien, pero me dijeron que debo descansar. ¿Te caíste del caballo?
No me caí del caballo, Selim. Mi pierna se golpeó contra el árbol. Eso te pasa por ir sin mí. Tu ausencia lo causó, ¿no? Yo te enseñaré, así no te caes otra vez. ¡Pero dije que no me caí! Es bueno, no tendrás que ir a la escuela. Ahora no voy a salir de mi habitación. No celebres tanto. Madre regresará aquí. ¿Qué dijiste? Eso es lo que dicen. Papá no le dio permiso. ¿Mehmet? Lo que dice es verdad. Tu sultanato está llegando a su fin. ¡Imposible! ¡Atención! ¡El sultán Suleimán! Mariam. Mi hermosa luna. ¿Todavía sientes dolor? Sultana. Sultana, me encargué de las mujeres que quería agregar al harén. Dentro de poco les asignarán trabajos. Debería haberlas visto. Estaban en pésimas condiciones, todas con sus... Déjalas ahora. No pude convencer a su majestad. Me dijo que debo dejar los aposentos hoy. Debemos empacar. Imposible. Ah, pero su majestad nos ordenó que lo hagamos hoy, sultana. Sultana, ¿qué pasó, Gulza? La sultana Atisi ha llegado al palacio. Permanecerá aquí hasta el regreso de Ibrahim Pasha. Era lo que me faltaba. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lloras? No es nada. ¿Todavía te está doliendo? Llora porque le quitarán sus aposentos. Mariam. Me gusta mucho este lugar. Estos iban a ser mis aposentos, pero mi madre regresará aquí. No te preocupes, Mariam. Te mudaremos a otra habitación. No, tía. Yo quiero esta. Papá, por favor, dame permiso para permanecer aquí. Entonces Hürrem se mudará a otra habitación. A ti sí. Perdona, no quería molestarte, padre. Ya váyanse, muévanse. Hagan su trabajo. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara. Mira, ese es tu lugar. Ya, deprisa. Ve. ¿Tú? ¿Yo? ¿Cuál es tu nombre? Nadia. Nadia. ¿De dónde eres? ¿De qué lugar vienes? ¿Cuál es tu país? Bueno, basta. Ya. Ese lugar será tuyo, al lado de Clara. Ve. Ve, ve. ¿Quedas tú? ¿Cómo te llamas? Firuze. Firuze. ¿De dónde eres? Zumbulab. Zumbulak, Zumbulak, todos me necesitan. ¿Qué quieres? Shekerag lo está buscando. Por Alá, ese no puede hacer nada sin mí. Escucha, tu lugar es allí. Ya vete.
Y no quiero peleas, ¿entendido? Ya. Firuze. ¿Cómo puede permitirlo? Usted mismo ordenó que los aposentos estén vacíos. Atice, los recientes acontecimientos te han afectado. No te agites más pensando en esto. Quiero que te mantengas alejada de todo. Dijo que no aceptaría esto. Fui testigo de su ira. ¿Qué sucedió después? ¿Qué cambió? Esto es entre Jurrem y yo, Atice. No voy a discutir mi decisión contigo. Mariam. Mi ángel de cabellos dorados. ¿Qué sucede, madre? ¿Qué más podría pasar? Su majestad me permitió permanecer en los aposentos de la madre sultana. ¿En serio? Sí. Pídeme lo que quieras ahora. ¿Qué puedo pedir? Todo excepto casarte con Malkokoglu. Entonces comprometerme con él. No lo pienses aún. Queda mucho tiempo todavía. Como madre te prometo que te vas a casar con quien ames y con quien desee tu corazón cuando llegue ese día. ¿Lo prometes? Sí. Nuestra difunta madre se lo dijo una y otra vez. Ibrahim, Maidebrán, todos se lo dijimos. Pero no nos hace caso, no importa lo que suceda. Atice. Jurrem es una daga, su majestad. No nota que ella quiere ocupar su... ¡Cuida tus palabras! Tú sabes que te quiero, pero eso no significa que voy a aceptar lo que tú me digas. Su majestad. ¡Les pedí privacidad! Su majestad, tengo información acerca de Ibrahim Pasha. Ha sido emboscado camino a Diyarbakir. Los ebrios que me ofrecen un trago me llaman ebrio. Dicen que está demente aquel que perdió el sentido y se fue. Esos que llenaron sus vasos dicen que este lugar es una taberna desde ahora. Destruyan el hogar del corazón y coloquen roca sobre roca. Lo hacen y la gente lo llama chatarra. ¿Por qué tallan otro rostro en su corazón? ¿Vale la pena que llamen al Kaaba un templo? Las palabras de Yaya se convertirán en poemas de amor. Dicen que los amigos deben oírlas y nadie más. ¡El Pasha está aquí! ¿De quién es esa poesía? Es la poesía de Tazlikal y Yaya. Tazlikal y Yaya. Tazli. Nunca lo escuché nombrar. ¿Y tú, Nasú? Sí, Pasha, pero no puedo decir que sea un seguidor. Yo no tengo seguidores. ¿Qué dijiste? He dicho que no tengo seguidores, Pasha. ¿Quién eres? Yaya, Pasha. Pero me llaman Tazlikali. ¿Acaso bromeas? No, Pasha, de ninguna manera. Yo... Decapítenlo. Pasha. Pasha, no era mi intención. ¡Alto! ¡Alto! Dime, ¿tienes otros poemas? Sí, Pasha. Ve y tráelos. Quiero leerlos. Si no me gusta ninguno,
Haré que te corten la cabeza. ¿Qué pasa, Tazlikali? Mira tu rostro. Traeré agua. Destruyan el hogar del corazón y coloquen roca sobre roca. Lo hacen y la gente dice que es chatarra. No está mal, Nasun. Siéntate. Oí que es muy talentoso, Pasha. Pero no sé si podemos confiar en él. ¿Por qué? Es que él es uno de los hombres de Iskandar Shalabi, señor. Ese maldito apadrina a todos. ¿Hay noticias de Ulama Pasha? Nos verá en Halep, Pasha. Bien. Conoce muy bien el territorio. Quiero compartir mis planes para esas tierras con él. ¿Acaso quiere darle el sultanato a él, señor? Necesitamos a alguien poderoso, Nasu. Alguien que pueda llevar el título de sultán. Pasha, disculpe, pero ningún hombre puede. Alá, sálvanos. Llamen a la doctora, rápido. ¿Qué haces? Aléjate. Kodai. Komakon. Tirtar Beranjim. Sultana, ¿qué le sucedió a la sultana? Está bien, se recuperará. Solo necesita descansar. Su condición no es grave. El pasha ya está bien. Y está en camino a Halep. Quiero saber cómo ocurrió. Los soldados turcos lo atacaron. Se ocultaban detrás de ellos. Es un milagro que se haya salvado. Tahmasp pagará por este acto de cobardía. Comienza los preparativos. Llegó el momento de partir. Como ordene, Su Majestad. Ahora retírate. Suleimán. Me permitió permanecer en los aposentos. Lo hizo por mí. No lo hice por ti, Hurrem. Te di mi permiso por Mariam. Disculpe. No quería entristecerlo. Ahora vete. Thank you.
Sultana, traje a la mujer que llamó. Ven, mujer. Acércate. ¿A quién le debo mi salud? Mi nombre es Firuze, sultana. Firuze. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Vengo de Rey Sher, sultana. ¿Sher? ¿Eres de Persia? No, sultana. Soy de Suriani. ¿Eres de Suriani? No deberías estar en el harén. ¿Cómo llegaste aquí? Bárbaros me halló. Hisi Reis me trajo. Creo que sí te recuerdo. Anoche me miraste a los ojos y me dijiste algo. ¿Qué fue? Fue una plegaria, sultana. Kodaya, Komakon, Dirtar Beranshim, Soktar Bebakshim. Oh, Señor, ayúdanos. Somos vulnerables. Debes perdonarnos. ¿Cómo pudiste curarme? ¿Hiciste algo con tus manos? No hice eso. Dios me hizo hacerlo, sultana. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán! Inclina la cabeza. Sultana. ¿Tienes información acerca de la señorita Firial? Está en un calabozo en el palacio de la sultana Atise. La ejecutarán después del parto. ¿Qué le pasará al bebé? Desafortunadamente, le sucederá lo mismo, sultana. Berham, tengo trabajo que quiero que hagas. Dígame, sultana. Quiero que la señorita Firial escape de allí. Antes del parto, Firial escapará. Haré lo que pueda, sultana. Pero la sultana ha tomado muchas medidas de seguridad. Yo te ayudaré a hacerlo. ¿Qué te sucede, hermana? ¿Estás enferma? No, Su Majestad. Estoy bien. Su Majestad, anoche la sultana se desmayó. Las doctoras indican que descanse. Te ves agotada, Atise. No salgas de la cama, descansa. Tengo noticias de Ibrahim. Su condición no es grave. Estará bien. Bueno. Quiero agua.
¿Dónde están tus hijos? Están adentro, Su Majestad. Estoy triste por ellos. Todo esto los afecta. Entonces cuida de ti misma. Tus hijos te necesitan. Su Majestad. Con su permiso. Perdóneme por lo que dije anoche, por favor, Su Majestad. Estás sufriendo, Atice. Verte así me entristece mucho. No permitas que la ira se apodere de ti. Sé paciente, cálmate y espera. Su Majestad, hay algo que debo decirle. Quería que decidiese sobre el destino de Ibrahim. Después de pensarlo mucho, he tomado una decisión. Ahora estoy segura. Ahora no te preocupes. Puede esperar. Me arrepentí de mi decisión de divorciarme. Tenía razón. No podía ver bien por culpa del dolor. Estaba sufriendo demasiado. ¿Qué ha cambiado, Atice? ¿Tu dolor y tu ira disminuyeron? Mi dolor no disminuyó. Pero si perdiese a Ibrahim, sufriría aún más. Y quiero que mis hijos tengan la oportunidad de crecer junto a su padre. ¡Atención! Sultana, prepararé su caballo. No, Rustemag. Solo quería agradecerle. Mariam está bien. Gulsa. Sí, Sultana. Toma esto. Es un pequeño presente de mi parte. Mi honor es servirle, Sultana. Tú mereces mucho más, Rustemag. Ascenderás más y más si sigues sirviéndome con lealtad como hasta ahora. Me sacrificaría por usted. Rustemag, ¿has enviado esa carta? Sí, lo hice, Sultana. Iskandar Shalabi la recibirá lo antes posible. Bien. ¿En serio? Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu trabajo? El animal huyó por tu culpa. Creo que es bueno si no hubiese muerto. Bueno, lo seguí hace 2 días. Si no pudo capturarlo en 2 días, no es buen cazador.
¡Elena! Estamos aquí, madre. Te daré un consejo. Espera aquí, quizás el animal se apiade de ti y regrese. Elena, ¿quién es ese hombre? ¿Lo conoces? No lo había visto antes. Yo tampoco, pero es muy apuesto. ¿No lo crees? Ay, ¿tú crees que todos los hombres son apuestos? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, madre. Solo hablaba con Rita. Pero yo sé que no querías venir. ¿Dónde está tu ropa? Las traje, madre. Aquí están. Ve y lávala. Elena, ¿qué sucede, Rita? Ahí está tu hombre. ¿Qué hombre? Príncipe, aquí está. Lo buscamos por todas partes. Aquí estoy. Disculpe. Pero esto está prohibido, lo dicen las normas. Un príncipe... Yo conozco las normas, Lala. Entonces debe respetar las normas, príncipe. Si le sucediese algo, ¿cómo responderíamos ante su majestad? ¿Hay noticias de mi padre? ¿Noticias de qué, príncipe? Quiero saber si voy a participar en la guerra. Nada ya más. Ya lo sabremos, príncipe. ¿Qué? ¿Mustafa no irá a la guerra? No irá. El sultanato estará a su cargo en mi ausencia. Es un gran honor, su majestad. Pero se entristecerá. Como sabe, él quería participar de la guerra. No tengo duda de que será un gran soldado. Pero primero debe aprender a ser un gran político. ¿Qué hay de Maidebran? ¿Irá a Manisa cuando usted parta a la guerra? Su majestad, la señorita Afife llegó al palacio. ¿Qué pase? Su majestad. Señorita Afife. Le doy la bienvenida. Es un honor, su majestad. Sultana. Señorita Afife. ¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando. ¿Qué haces? Recogí algunas flores. Ahora las secaré. ¿Cómo las recogiste? Me enviaron al jardín para trabajar. Ahí las recogí. Está bien. Si necesitas más, dímelo. Te las traeré. Te agradezco. Eres una mujer muy educada. ¿Fátima? Ah, llegó el búho. Cierra la boca.
No te metas con la mujer. Haz tu trabajo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Ve al hammam. No tiene nada que ver contigo. ¡Dije que vayas al hammam! Vamos, llévame. ¿Recibiste la carta que te envié? Sí, sultana. Entonces conoces la situación. No es ningún secreto, sultana. Todos hablan de la sultana Hürrem y sus hazañas. Dicen que a excepción de su majestad, nadie la quiere. Créeme, no es injustificado. El futuro de la dinastía yace en la oscuridad. Lo que dice la gente de su majestad me está asustando mucho. En especial porque una sola mujer es la causa de que todos hablen mal de él. Las mujeres del harén no están felices. Las que vivían pensando en su majestad ahora ni siquiera pueden verlo. Si esto continúa así, podría haber una rebelión en el harén. En resumen, señorita Fife, lo que yo quiero es liberar a su majestad de esa serpiente Hürrem. Sultana, no daré ninguna orden que pueda avergonzarte, señorita Fife. Solo quiero una cosa de ti. Debes salvar el sistema del harem. Es todo. Debes seguir todas las normas, ¿sí? Fátima, no juegues con mi paciencia. ¡Oh, Gulsa! ¿Por qué mejor no te vas? No quiero ver tu cara. Haz lo que te digo ahora mismo. ¿Qué sucederá si no lo hago? ¡Dije que te fueras! ¡Te romperé la cara, Fátima! ¡No me toques! ¿Qué sucede aquí? ¿Quién eres? ¿Nos darás órdenes ahora? Guarden respeto. Ella es la señorita Fife. La señorita Fife. Oh, sí, cállense todas. Kirazak. Sí, señorita Fife. Átenlas y golpéenlas. ¿Qué golpes? Soy la sirvienta de la sultana Hürrem. Y yo soy la favorita del príncipe Mustafa. No puedes tocarme. Esma. Sí, sultana. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta desgracia? La señorita Fife llegó, sultana. Castiga a Gulsa y Fátima por discutir. Ha hecho lo correcto. Juro que esas dos siempre destruyen la paz. Alá lo sabe muy bien. ¿Mis aposentos están listos? Están listos. Cuando llegue su equipaje, se acomodará allí, por Alá. Es suficiente. De ahora en más, no quiero ninguna pelea. Todas deberán seguir las normas. Quien las desobedezca e intente destruir el sistema pondrá en peligro su propia vida. Sultana Hürrem. Así que tú eres la señorita Fife. Nuestro señor habla mucho de ti. Al fin nos conocemos. Gracias, sultana. Es un honor. Antes de comenzar mis deberes, quise visitarla, pero no pude debido a unos incidentes en el harén. Ya veo. No pasa nada. No tienes que preocuparte por eso.
¿Cómo estuvo tu viaje? Un poco cansador, sultana. Nunca había salido del palacio de Trabzon. Descansa hoy y mañana. Tendrás una habitación especial para ti. Si necesitas algo más, solo dímelo. No se moleste, sultana. Señorita Fife, ¿quién sabe qué cosas te contaron sobre mí? Seguro te dijeron cosas muy malas. Yo no presto atención a las habladurías. Lo que es preciado para mi señor, para mí también lo es. Está bien. Retírate. Nazli. Dígame, sultana. Esta mujer es un regalo para nosotros de la sultana, dice. No nos podemos quedar como si nada. Dile a Berhamag que resuelva lo antes posible la cuestión de filial. Como ordene, sultana. Abre la puerta. ¿Quién es? La partera. La sultana la envió para examinarla. ¿Le avisaron? Por supuesto que sí. Voy a examinarte. Ya vete. Te sacaremos de aquí. ¿Quién eres tú? ¿Te envió el pasha? Así es. Vamos, recuéstate. Lo intentamos un par de veces, pero es imposible entrar a la mazmorra. Necesitamos que tú subas. ¿Cómo voy a hacer eso? No me dejan ni mover un pie. Te lo diré. Ulama Pasha, no te alejes del campamento. Quiero hablar contigo. Como ordene, Pasha. Ha llegado el gran almirante. Ojalá cumpla bien su rol. Aún no, Iskandar Shalabi. Yo decidiré quién tendrá el cargo de gran almirante. Por supuesto. El ejército está en manos del comandante. Y yo también estoy a su servicio. Pero usted a mí no me escogió. Tienes razón. Si fuera por mí, serías el encargado de las muchachas. Qué bueno verlo, Pasha. Hisir Reis. Es un gran honor para mí tenerte aquí. El honor es mío, Pasha. Viajamos durante mucho tiempo. Pensé que no llegaríamos. Puedo ver que no estás muy bien. Ven. Nuestro señor personalmente me ordenó venir. Quiere construir una armada muy poderosa. Y me quiere a mí a la cabeza. Por supuesto. Si usted está de acuerdo, Pasha. Estoy al tanto de eso. Hisir Reis, nuestra armada está esperando, pero esa estrategia es insuficiente. Esto no lo podemos aceptar. Lamentablemente, no pudimos proteger Koron en contra de Andrea Doria. Te aseguro esto, Hisir Reis, el mar Mediterráneo será siempre nuestro hogar. Pero yo quiero ir mucho más lejos todavía. ¿Me entiendes?
Quiero abrirme a los grandes mares, hasta el nuevo mundo. Ya capturé varias embarcaciones que venían desde allí. Traían mucho oro y riqueza con ellos. El botín es grande. De ahí tomaremos lo nuestro. Y lo demás lo traeremos aquí. Está bien. Me alegro que pensemos lo mismo. Pero como ahora serás el capitán de los mares, desde este momento nos vamos a reunir frecuentemente. Hisi Reis, con tu gran esfuerzo, nuestro señor será el gran sultán de los mares y las tierras. ¿Qué hablará conmigo el Pasha? ¿Acaso ahora sabe que actuamos juntos? No te pongas nervioso. Tranquilo. No puedes suponer nada por ahora. Señor, con permiso. Tiene una carta de la capital. Ulama Pasha, hablamos después. Iskandar Chalabi, recibí tu carta. Me gustaría darte buenas noticias, pero aquí las cosas no están como quisiera. La sultana Atisa se arrepintió de separarse de Ibrahim Pasha. Nuestro señor seguro lo perdonará. Si Ibrahim vuelve, será más fuerte que nunca. Haz lo que sea, pero líbrate de Ibrahim antes de que llegue nuestro señor. Por eso, no permitas que vuelva. Pasha, traje esto para usted. ¿Qué es? Como sé que le gusta la pintura, le traje una de un pintor italiano. ¿De qué pintor? Tiziano. ¿Tiziano? Bien. Me alegraste con este regalo, Hisi Reis. Me alegro que le guste, Pasha. ¿Esa mujer existe? ¿O es un sueño de Tiziano? Es la duquesa de Trajeto y Fondi. Su nombre es Giulia Gonzaga. Dicen que es la mujer más bella del mundo. ¿Tuviste a esta mujer? Una vez, pero de lejos. Y puedo decir que es la más bella que he visto. Hisi Reis, quiero que encuentres y traigas a esta mujer. Por supuesto, Pasha. Si es la mujer más bonita del mundo, entonces tráela. Se la presentaremos al sultán. Estoy muy cansado. ¿Qué pasó? ¿Me hiciste la cuna toda la noche? No me molestes, Shekhar. Hoy no estoy de humor. ¿Por la señorita Afife? La sigue por todos lados. ¿De quién hablas? Ese Kiraz es un asqueroso. ¿Tú lo conocías? No es necesario conocerlo. Se puede ver en sus ojos su maldad. Kiraz es malo, yo puedo reconocer eso. ¿Viste? Sus ojos se mueven para cualquier lado. Además, habla como si viniera del bosque. Nunca se lo entiende. Todo el tiempo con la boca cerrada y no la abre más que esto. Zumbulag. También escuchas descaradamente. Tanto tiempo que pasas con las mujeres, te has vuelto una de ellas. Dime dónde me quedaré y no sigas murmurando. En el granero te quedarás y hueles como cerdo. Por Alá. Para usted la vida es buena. ¡Ah! Comer, beber y dormir. ¡Qué bien! Se alimenta como el ganado. El ganado es tu familia. ¿Cómo dice? Al menos tengo una familia y usted no tiene nada. ¡Cuidado! Habla bien o por Alá que te romperé la cara. ¿Me escuchaste? Está bien. Yo me voy y buscaré una habitación para mí.
Ahora debo darles las lecciones a las chicas. Estoy muy ocupado. Nadie ha trabajado. Pero no seguirá así, todo esto. Ya se va a terminar. Sultana. ¿Viste a Mariam y a Mehmet? Los vi, mi sultana. Están bien. Usted está muy bonita. Iré a ver a su majestad. Debo terminar con ese rencor. ¿Quién puede resistirse a su gracia, sultana? Está deslumbrante. Espero que no me rechace. Es noche de jueves, sultana. Seguro la recibirán. Despacio, cuidado. Despacio, no tires. Lo romperás, no tires, cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ah, tú no entiendes nada. ¡Silencio, señorita, silencio! ¡Shh! ¡Suficiente! Mi cabeza va a estallar. Ahora desocupen el lugar. ¡Váyanse todas! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Tú te quedas. No te irás hasta que todo este lugar esté limpio. Sultana, nuestro señor no está aquí. ¿No? ¿Dónde está el señor? No sabemos, sultana. No dijo nada. Pero es seguro que Mustafa vendrá hasta acá. ¿Y no irá a la campaña? No, no irá. Debes estar alegre, Maidebrán. Nuestro señor confía tanto en él que lo dejó a cargo del sultanato. No es necesario que me vaya. Volveré junto a Mustafa.
Si Hürrem lo sabe, se debe haber vuelto loca. Cuando nuestro señor se vaya de la campaña, Mustafa se quedará a cargo. Es suficiente para destruir a Hürrem. Cuidado, Maidebran. Mantén a Mustafa lejos de este asunto. Nosotras nos encargaremos. Sultana. Sultana. Señorita Fife, ¿te instalaste? ¿Estás cómoda? Me instalé, mi sultana. Estoy cómoda, no me falta nada. Bien. Señorita Fife, como sabes, nuestro señor pronto se va de campaña. Quiero que le prepares una fiesta de despedida. La preparo, pero es prudente mientras nuestro ejército está en campaña. No será una fiesta grande. Solo para nuestro señor. Pero ahí veremos cómo resulta todo. Suleimán. Pensé que nunca llegaría. ¿Ha ocurrido algo? No, solo venía a verlo. Hace mucho que no estábamos solos. Lo extrañé. Esta noche debo trabajar. Pronto se irá y me quedaré añorándolo. Vuelve a tu habitación. Prepara una fiesta para nuestro señor. Tú te encargarás de los preparativos. ¿Y qué le diré a Zumbulag? Le dices que yo lo ordené. Escoge a 3 mujeres, las mejores, y avísame. Así también las veo yo. Mi sultana. Campamento de Halep. El lugar más fuerte de Tahmasp es Tabriz. Ahí será su mayor resistencia. Pero iremos hacia Bagdad. Conquistaremos ese lugar y luego iremos a Tabriz. Cuando llegue la primavera, será el momento de atacar y le daremos en el corazón al enemigo. Eso nos hará perder mucho tiempo, Pasha. Pero sabemos que Tahmasp no combate limpiamente. Hace todo tipo de trucos para salirse con la suya. Si le damos tiempo, podrá hacer cualquier cosa. ¿Qué me aconsejas? Lo que recomiendo es que ataquemos al enemigo por Tabriz, que es su lugar más poderoso. ¿Desde Tabriz? Ulama Pasha, tú conoces mejor que yo esa región. Sabes que es un camino muy difícil. Montañas, colinas, ríos, los soldados se cansarán mucho. Además, vinimos con 300 cañones. Son muy pesados. Dime cómo los moveremos hasta ese lugar. El trayecto es muy largo. Si estuviésemos en invierno sería difícil. Pero el clima es apropiado, Pasha. Podríamos tener al ejército lo antes posible en Tabriz. Con respecto a los cañones, no son todos necesarios. Algunos podrían quedarse en Halep.
Hisirreis, ¿qué dices? Cuando crucemos los ríos, Pasha, ¿qué haremos con nuestros caballos? Es muy difícil mantener a pie a un ejército con esa geografía. Si hay dificultades, habrá más problemas. Yo pienso igual. Por eso nuestro destino será Bagdad. Como usted crea conveniente, Pasha. Además, tengo otra idea. Debemos formar un nuevo estado en esta región. Ojalá Ulama Pasha esté convencido. No sé si lo estará, señor. Ibrahim Pasha es un buen comandante. No arrastrará al ejército a Tabriz. Eso no lo sabemos. La codicia lleva a las personas a hacer cualquier cosa. Eso no será necesario. Nosotros nos libraremos de Ibrahim. ¿A quién le daremos esta tarea? Déjenme entrar. No puedes. Avísenle que llegué. Que lo dejen entrar. Déjenlo entrar. Señor Iskandar Shalabi. Oh. Tazli Kali. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Ibrahim Pasha quiere ver mis poemas. Usted tiene mi cuaderno. Y si me lo permite, me gustaría tenerlo nuevamente. Puedes tomarlo. Está bien. Llévaselo a nuestro Pasha. A esta región llegará un nuevo líder que estará ligado a nuestro sultán. Entonces cambiará todo el destino de esta región, Pasha. Yo pienso igual. ¿Y se puede saber quién será el líder fuerte? Eso lo decidirá nuestro sultán. Esa es buena idea. Y si logra la victoria, será el fin de Sharklen. Y entonces, no volveremos a Oriente. ¿Y tú qué dices, Ulama Pasha? Lo escucho atentamente, Pasha. No puedo esperar para luchar por esta causa. Jaleb. Me hubiese gustado divertirnos más, Hisirreis. El deber me llama, Pasha. Debo estar en la capital antes de que el sultán parta. Entonces, ten buen viaje. La duquesa de la pintura de Tiziano, ¿cómo se llamaba? Julia Gonzaga. Gonzaga. Tráela sin dudar. Lo que quiere es hacer un nuevo estado en Oriente. Lo sé. Él quiere estar a la cabeza. Claro, si la vida lo permite. ¿Qué quieres decir? Adelante. Su Majestad. Ya pasó. Adelante. ¿Cómo van los preparativos? Está todo listo para partir dentro de 2 semanas, señor. ¿El príncipe Mustafa ha sido informado? Sí, mi señor. Se le informó que usted lo asignó para quedar a cargo del sultanato. Bien. Cuando llegue Mustafa, partiremos. Como usted ordene, señor. Así también habrá llegado el capitán Isir
y comenzará su labor como capitán de los mares. Su Majestad. Dime. El gran imán Ibn Kemal acaba de fallecer. Que Alá tenga misericordia de él. Era un gran sabio. Amén. Ella Pasha, escucha. Designo al señor Sadullah Sadi como el nuevo gran imán. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy sentado. ¿No encontraste otro lugar para sentarte? Hay otros lugares, pero el mejor lugar se encuentra aquí. Deberías avergonzarte por lo que hiciste. Esto es tuyo, al parecer. Mejor que no los toques. Vete, vete de aquí de inmediato. Estoy cansado, me refrescaré un poco. Iré al agua. No te atrevas, no mientras yo esté aquí. Entonces tú deberías salir. ¿Qué dices? ¿Salir? ¿Cómo voy a salir mientras estás tú ahí? No te preocupes, yo no voy a mirarte. Me daré la vuelta. No, imposible. Vete de aquí ahora mismo. Entonces yo iré. Está bien, voy a salir. Date vuelta. Más te vale no mirarme. ¿Qué estabas haciendo por aquí? Buscaba el venado que perdí por tu culpa y llegué hasta aquí. Estoy segura de eso. ¡No mires! Está bien. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué das vueltas por aquí? ¿Qué? Al igual que tú, buscaba un lugar para estar solo. Busco otro lugar para ti. Este es mío. ¿Elena? ¿Cómo sabes mi nombre? Lo escuché cuando te llamaban. Eres mejor memorizando que cazando. La próxima semana estaré aquí. Gracias por decirlo. No vendré ese día. ¿Qué pasa, mujer? Mi hijo. ¡Ayúdenlo! Está en trabajo de parto. Ayúdame. Thank you.
Quédate aquí. Buscaré a la doctora. Ven conmigo, vamos rápido. Pasha, es un soldado persa. Tahmasp está intentando todo para matarlo. Vamos, apresúrate. No temas. ¿Berjama? No te haremos daño. La sultana Hürrem nos ordenó que te salváramos. Pero... No tienes otra alternativa, mujer. O vienes con nosotros, o mueres con tu bebé en este palacio. Está bien. Voy a ir. ¿Qué sucede? No, 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 no es el momento. Por favor, no. Están haciendo el niño. ¿Qué pasa ahí? Oh, escapa, escapa. Vamos. Señorita Afife. ¿Qué hiciste? ¿Escogiste a las chicas, Kirasag? Por supuesto las escogí. Mírelas usted. ¿Cuáles son? Esa mujer alta y la que está inmediatamente a su lado. Hablé con ellas y acaban de llegar al harem. Ambas son de fuego. No está mal. ¿Y la otra? Estoy indeciso entre la que tiene el bordado y la que está atrás. ¿Cuál? ¿La rubia? Así es. Que vengan las dos. Me pregunto por qué no pensé en eso. Llámalas y que vengan para hablar conmigo. Como ordene. ¿Dónde está Atice? ¿Desapareció? No sale del cuarto de la sultana Maidebran. Gulfem también está ahí. ¿Quién sabe a qué traidor persigan? Afife también estuvo con ellas. Ellos inclinarán la cabeza frente a su poder, sultana. Entendieron lo que les dije, ¿cierto? No hablarán con nadie sobre esta noche. Entendimos, señorita Afife. Kirasag, llévate a las chicas. Que nadie las vea hasta mañana. No se preocupe, porque yo soy el indicado para hacer eso. Tranquila. Vamos. Sultana. ¿Escogiste a las chicas que salían? Así es. Kirasag las arreglará. Muy bien. Ahora hay otra chica. Y quiero su participación especial esta noche. ¿Quién?
Muchachas, vamos, es hora de dormir. Tú espera. ¿Eres Firuze? Sí, soy yo. Mañana estarás en presencia de nuestro sultán. ¿El sultán? Shh. Silencio. Nadie lo sabrá. ¿Me escuchaste? Si amas tu vida, te callarás. Mi sultana, si usted quiere, mañana vamos al jardín y montamos a caballo. Gulsa, dígame, sultana. Mantente lejos de Rustemag. Sultana, te vi mirarlo, Gulsa. No hagas caer en desgracia a ese hombre. Sultana. Ven, Zumbul. Sultana, hace un momento escuché que la señorita Fife está preparando una fiesta. ¿Qué fiesta es esa? Estamos en guerra. Es para nuestro señor. Y será en la habitación principal. Así que la señorita Fife comenzó a actuar.